Saludos amigos, aquí estamos en otro video tutorial sobre FreeCAD. En esta ocasión les voy a mostrar el 14º diseño que he subido de estos de la competencia mundial que organiza TutorTobi. Y bueno, vamos a ver qué fue lo que hice. Bueno, aquí vemos la versión y el número de la revisión de FreeCAD que estoy usando en este momento. Vámonos para el diseño. Bueno, aquí tenemos unas vistas. Para mí esta va a ser la vista frontal, esta a la derecha y esta a la izquierda. ¿Está bien? ¿Y qué datos aquí hay a considerar? Bueno, la masa debe estar expresada en gramos, con una tolerancia de más o menos un gramo. Y fíjense aquí la densidad, 7800 kilogramos por metro cúbico. Y la complejidad la colocaron en 5, determinaron que tenía 5 de complejidad. Ok, bueno, como quiera que sea, que esto es mostrar, lo que voy a mostrarles el diseño que hice. Bueno, también los invito a que lo resuelvan ustedes y después lo podemos contrastar. Aquí vemos que esto tiene un plano de simetría que pasa por acá, como en todo es así pues. Y bueno, en la vista frontal se señala y aquí también, bueno, no se señala exactamente, pero bueno, aquí está el mismo plano de simetría. Ahora voy a colocar el modelo 3D y lo muestro y lo desaparezco para comparar con estas líneas. Vamos a ver, aquí está la vista frontal. Vamos a seguir acá con la vista derecha, que es esta. Y la vista izquierda no la voy a mostrar todavía porque aparecería la opacidad de la imagen, no me permitiría ver el modelo. Pero entonces lo que voy a hacer, voy a agregarle aquí cierta transparencia a las imágenes y cierta transparencia al modelo. ¿Sí? Aquí vemos, vamos a ocultar el modelo. ¿Sí? Ahí ocultando el modelo, ahí vemos otras líneas que están por allá y vamos a ocultar también las imágenes, ¿está? Bueno, aquí no se aprecia mucho, tal vez mejor es así, ¿está? Vamos a colocar ahora la vista frontal, no, la derecha, perdón, aquí está y la ocultamos y mostramos. Ok, y ahora la vista izquierda. Hemos ocultamos y mostramos. Vamos a ver esto ahora en perspectiva, o mejor dicho, la isometría aquí. ¿Está? Entonces, ahí está. Fíjense cómo se ve. Podemos empezar por acá, mirarlo un poco, o por acá y girarlo un poco. Bueno, yo voy a hacer una cosa, voy a quitarle esta vista de acá y voy a colocarle opacidad completa al modelo 3D. Vemos acá, a ver, aquí. Más, vamos a agregarle opacidad completa también a las imágenes y aquí podemos contrastar mejor. ¿Está bien? Acá esto. Bueno, esto era básicamente lo que les quería mostrar. Si esto les ha gustado, bueno, como siempre los invito a que les den like, a que compartan, que le den a la campanita para que YouTube les avise. Y también cualquier comentario que hagan será bien recibido. Eso, bueno, esto es. Vamos a mostrar un momento más. Por si acaso alguien tiene curiosidad, puede darle pausa también y ver cualquier detalle que pudiera servirle de guía al que la necesite. Bueno, esto es todo. Saludos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.